Bienvenidos todos a esta nueva clase, esta sexta clase de nuestro curso de acordes, en la que vamos a ver cómo desarrollar algunos patrones en la mano izquierda para utilizar acompañando con nuestros acordes. La progresión que vamos a utilizar para trabajar y para desarrollar en este tutorial es la misma que venimos trabajando en el tutorial anterior, la clase número 5. La menor, sexto grado, fa mayor, cuarto grado, do mayor, primer grado, sol mayor. Vamos a ver algunos patrones para desarrollar estos acordes de una manera un poco más interesante. Sobre esta progresión de acordes, os voy a sugerir 5 patrones que podemos utilizar para acompañar nuestra melodía. Recordamos la melodía que habíamos construido sobre esta progresión, sencilla, sin grandes pretensiones. Bueno, pues vamos a comenzar trabajando sobre esto. ¿Cómo acompañar esta melodía de una manera un poquito más, digamos, más fluida, dándole un poco más de vidilla a este tema, en vez de con los acordes, que sería, digamos, lo más básico? Bueno, el primer patrón que os voy a ofrecer es algo que se hace desde tiempos inmemoriales casi. Mozart ya lo utilizaba muchísimo, este acompañamiento, al que en el clasicismo llamaban el bajo Alberti, bajo tipo Alberti. Es simplemente, en vez de tocar el acorde, tocar la parte de la nota baja. Esto es independientemente de la inversión que tengamos, la nota de abajo, la de arriba y la del medio. En este caso, como el acorde está en posición fundamental, nos queda fundamental, quinta, tercera, quinta, ¿vale? Por ejemplo, si queremos ir a fa, pero a esta inversión, en vez de movernos a esta, ¿vale?, vamos a hacer el mismo movimiento. Lo que pasa es que, claro, ya no nos queda fundamental, quinta, tercera, quinta, ahora nos quedan con otra configuración, pero el movimiento es el mismo: nota baja, nota alta, nota media, alta. ¿Vale? Este sería, si queremos utilizar esta inversión, porque ya os digo, aquí hay libertad. Yo estoy utilizando esta inversión, pero vosotros podéis utilizar cualquier otra. Entonces, para este movimiento siempre, nota baja, utilicéis la inversión que utilicéis, la nota de abajo, la nota de arriba y la nota del medio, y luego la de arriba. ¿Vale? Veis que estoy repitiendo dos veces cada patrón. Después nos moveríamos a esta posición que hemos elegido previamente, ¿no? Pues, nota baja, nota alta, nota media y nota alta, y lo repetimos. Y después, nosotros habíamos decidido ir aquí, pues lo mismo, al sol mayor. Ahora el acompañamiento nos queda más fluido, ¿verdad? ¿Verdad que ahora nuestro arreglo resulta mucho más interesante? Nosotros hemos elegido esta posición de acordes, pero podríais elegir otra, por ejemplo esta. ¿Vale? El La menor, el Fa, el Do y el Sol, y hacer exactamente el mismo patrón. ¿Vale? Esto lo podéis aplicar siempre. Desarrollar cualquier acorde de esta manera, o cualquier progresión de acorde de esta manera. Un segundo patrón, súper sencillo y funcional, y que ya nos va aportando un registro más grave, que da más fuerza a nuestro arreglo. Se trata de coger la fundamental de cada acorde, y la quinta. De esta manera, el primer acorde es la menor. Cogemos el La aquí, su quinta, que es Mi, y repetimos el La arriba. Y bajamos por donde hemos subido. El siguiente, exactamente lo mismo, Fa, pues fundamental, quinta, repetimos la fundamental una octava más arriba y bajamos, lo repetimos dos veces.
Siguiente, do, pues aquí abajo, do, fundamental, quinta y do. Y luego sol, pues su fundamental, su quinta y la octava. Y bajamos, todos iguales. ¿Vale? Como estamos haciendo corcheas, vamos a hacer corcheas, nuestra melodía son cuatro compases, pues lo repetimos cada uno dos veces, cada patrón. Otra manera de tocar nuestra melodía con los mismos acordes, pero arreglados con otro patrón, de otra manera diferente. Otro patrón muy utilizado y muy parecido a este anterior, sería nuestro tercer patrón. Fundamental, quinta, octava, volvemos, pero en vez de bajar como hemos hecho antes hasta abajo, subimos a la tercera, volvemos aquí, entonces nos quedaría fundamental, quinta, fundamental en la octava alta, quinta, tercera, quinta y fundamental, y acabamos. Como vemos, nos queda fenomenal para un compás de 4x4, que son los más utilizados, porque nos quedan exactamente 8 corcheas. Vale, y esto igual para todos los acordes. El de Fa, quinta. Nos queda la tercera aquí. Fa, Do, Fa, Do, La, Do, Fa. Bueno, el que quiera adivinar el siguiente, que pare el vídeo y saque tanto el de Do como el de Sol. El de Do sería así. Y el de Sol. ¿Vale? Esto aporta, digamos, un poquito más de riqueza. El anterior era un poco más simple. Este ya aporta un poquito más, también es un poco más complicado. ¿Vale? Esto hay que estudiárselo un poco, depende de cada uno la habilidad que tenga, pero ya es más complicado, sobre todo ya cuando queramos meter una melodía. ¿Cómo nos queda nuestra melodía con los acordes, con la armonía arreglada de esta manera? Pues desde mi punto de vista, mucho mejor. Siguiente patrón, cuarto patrón. Bien, podemos utilizar un bajo y los acordes aquí arriba. Aquí los ritmos que podéis darle son variadísimos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este ritmo. ¿Vale? Coincide con este La. Así con todos los acordes. Ahora vamos a un Fa. Al Do y al Sol. ¿Vale? Siempre la fundamental, los acordes. Fundamental, acordes. Una variación sería utilizar un par de inversiones. ¿Vale? En vez de tocar este dos veces, podemos tocar este y otra inversión. Podríamos tocar tres inversiones. ¿Vale? Bueno. Alfa. Dos inversiones. Lo mismo en todas las armonías. ¿Vale? Nos quedaría parecido al anterior, pero quizá un poco más enriquecido. Este sería nuestro cuarto patrón. ¿Cómo nos quedaría este arreglo? Thank you.
un último arreglo, un último patrón de desarrollo de una armonía que se me ocurre entre una infinidad que podríamos imaginar, va a ser uno tipo arpegio, ¿vale? Podemos planteárnoslo así, parecido al que hemos hecho antes, por ejemplo, en La, comenzamos en el La, y en vez de hacer todas las notas del acorde, el La, Do, Mi, vamos a comenzar haciéndolo de antes. Primero las separamos, porque en el registro grave las notas cercanas no quedan excesivamente bien, ¿vale? Quedan mal. Mejor separadas. Entonces vamos a tocar fundamental, quinta, fundamental, y aquí tocamos el acorde, lo veis aquí, ¿ve? ¿Ve? La menor, ¿vale? Fundamental, quinta, fundamental, y aquí tocamos el acorde, tercera, quinta, tercera, y bajamos por donde hemos subido. La octava con la quinta en medio, y luego hay que visualizar el acorde aquí para tocarlo. ¿Vale? Seguiríamos con el Fa. Lo mismo, fundamental, quinta, la octava, y aquí el acorde que está aquí. ¿Vale? El Do. Estamos viendo que aquí también nos quedan nuestras 8 corcheas, completan un compás de 4x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el último, el de Sol. Fundamental, quinta, fundamental, el acorde lo tenemos aquí. Nuestro nuevo patrón. ¿Cómo nos queda nuestra melodía con este patrón? Vale, bueno, he hecho una pequeña variación, pero ahí estaría la melodía con este patrón. Tampoco es fácil, ¿eh? Técnicamente hay que tenerlo un poquito, hay que ir un poco suelto para ser capaz de acompañarse así. Bueno, y con todo esto, ya os he dejado las tareas puestas, así que me despido hasta un próximo tutorial. Nos vemos entonces. Hasta pronto.